¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva receta. Hoy vamos a hacer unas galletas bajas en carbohidrato, low carb y para el estilo de vida keto diet. Acá están los ingredientes y vamos a usar esta maquinita que les mostré en un haul de compras. Nos van a salir en forma de corazón. Vamos a empezar con la mezcla para las galletas. Aquí tengo 2 tazas de peanut butter. Le vamos a agregar los 2 huevos. Ahora vamos a agregarle 1/4 taza de azúcar, sustituto de azúcar. O pueden usar de esta líquida también. Ok, Abby. Ponla aquí. Oh my God. Vamos a agregar 1/4 de azúcar acá. Gracias, Abby. Tengo mi ayudante aquí. Vamos a agregarle 1 cucharada de baking soda. 1 tapita de vainilla. Muy bien, gracias, Abby. Ya te puedes retirar. Ya que tenemos todo aquí en el bowl, vamos a empezar a mezclar los ingredientes hasta formar una masita. Ok, amigos, ya lo puse aquí. Traté de hacerle la forma del corazón. Vamos a cerrarlo y a cocinarse. Ya nos salió la primera cookie. Así se mira. Tenemos que esperar a que enfríe para ver qué tal quedó de sabor. Vamos a poner la otra, pero antes vamos a secar aquí porque la peanut butter suelta mucho aceite, mucha grasita. Okay, vamos a agarrar como 2 cucharas, así. La vamos a poner acá. Okay. Y otra. Y vamos a empezar a esparcirlo donde tenemos la forma de corazón. Esta peanut butter venía con pedacitos de cacahuate. Si ustedes lo hacen, háganlo con la otra que no tiene cacahuate porque sería más fácil para hacerlo, más manejable la masa. Yo en esta ocasión no tenía y pues usé esta. Pero pues más o menos ahí van saliendo. Ok, se ayudan con la cuchara para esparcirlo muy bien. Y ya que está todo rellenito, quedó aquí un poquito. Tengo mis manos limpias. Ok, listo. Ahora los vamos a cerrar y a esperar que esté lista. Con la misma cuchara nos vamos a ayudar a sacarla. ¿Será que ya está? Le falta un poquito más porque aún la puedo sentir aguadita y no está muy firme como para sacarla. Vamos a dejar más tiempo. Ok, vamos a sacarla. Miren, por eso les digo que es mejor la que no trae peanut butter porque así no se desborona. Aquí ya tenemos 2. Déjenme les muestro cómo quedaron. Así se ven. En forma de corazón. Ya las probé y están bien ricas.
Así que acompañar esta receta con un delicioso cafecito o chocolate. Y ustedes los pueden hacer para este día que viene, ahorita que es el día de San Valentín. En forma de corazón, quedan muy bonitas y son bajas en carbohidratos. Bueno, y este fue el resultado final. Nos salieron 7 galletitas. Ahí están, como ustedes pueden ver, en forma de corazón. Una receta muy práctica para ahorita que viene el día de San Valentín. Y lo más importante es que son bajas en carbohidratos. Así que prueben esta receta, no se arrepentirán. Gracias por ver mi video y nos vemos hasta la próxima con una nueva receta para el estilo low carb y keto diet. Hasta pronto. Bambi.